Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestro Pasabocas STEM del mes de julio. Ya vamos por el séptimo mes del año. El día de hoy tenemos unos invitados muy, muy especiales. Tenemos a la profe Melba Bertel de la Universidad de Sucre, quien en articulación con el grupo GEMA, que es un grupo de investigación con el que viene trabajando de una forma increíble, pues hoy nos acompaña en este Pasaboca con unos invitados de los cuales esperamos puedan compartir de esa experiencia tan bonita que traen y sea muy gratificante para todos. Melba en este momento es estudiante del doctorado en Ciencia y Tecnología de la Universidad de Córdoba. Es magíster en estadística de la Universidad Nacional, es investigadora asociada de Colciencias y trae una experiencia muy bonita hoy sobre apropiación social del conocimiento para nuestro tejido social. Entonces, Melba va a estar acompañada de unos súper invitados que sé que a esta hora algunos están trasnochando desde el otro lado del continente. Entonces, esperamos disfruten mucho esta experiencia. Belva, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y el escenario es tuyo. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Espero que nos estén acompañando de todas partes del mundo. Les agradecemos de pronto a los chicos que están en sala esperando que en el transcurrir de la presentación estaremos con ellos. Aquí ya estamos en la parte de compartir. Vamos a ver si podemos hacer para compartir pantalla. Listo. Bueno. Entonces comencemos enseguida para que los que vinieron sepan a lo que vamos. El grupo de investigación GEMA de la Universidad de Sucre es un grupo de investigación dedicado sobre todo y principalmente a la construcción del tejido social, porque no tenemos que olvidar que somos de un país que se llama Colombia, que ha sido trajinado por muchas cosas que están relacionadas a la parte de la violencia, pero que queremos dejar eso en el tiempo, olvidar, construir o reconstruir. Nosotros estamos en la parte del sur de Colo no, en la parte norte de Colombia, ¿sí? Estamos en el departamento de Sucre, con altas necesidades básicas insatisfechas, pero con unas impresionantes características que son relacionadas a lo que tiene que ver con el arte y con la construcción de las matemáticas. Aquí les doy ejemplo de toda esa parte, sobre todo lo que es la gastronomía, la tecnología, la parte artística y toda esa parte de innovación y de emprendimiento que más adelante podremos mirar. Aquí les estoy mostrando al grupo de investigación actualmente visto como un grupo de investigación donde hay desde los más pequeños, que son los niños, hasta los más grandes, que somos la Tola y yo, que es la compañera, la profesora Luz Mercedes Botero, que nos está acompañando el día de hoy. Nosotras nos llamamos las meliponas, donde ella es la meli, que es una abeja, y yo soy la pona, que es la parte del complemento de las abejas sociales. Y nos llaman comúnmente Tola y Maruja, donde ella es la Tola y yo soy la Maru, ¿ya? Y quiere decir la Maru de este proceso y de que siempre estamos metidos en esta parte. Si se dan cuenta, son muchos compañeritos de todas las áreas. Nos gusta sobre todo incentivar desde muy pequeños toda esta parte del STEM, viendo las matemáticas como un todo, porque somos del área de la estadística y la estadística es multidisciplinar, ¿sí? Multivariada, que esas son mis líneas de trabajo, lo que es el análisis multivariado y el diseño experimental. Una de las cosas más importantes es que trabajamos como si fuéramos una familia. Los que estamos aquí somos acogidos entre todos y vamos siendo poco a poco una familia, esa familia que encuentra un hogar,
un hogar que no es solamente en lo académico, sino también en todo ese acompañamiento extraescolar. Bueno, este es el sentir de nosotros en la parte que corresponde a qué hacemos en el grupo. Sí, una de las cuestiones es que como mujer me ha tocado muy duro. Quiere decir, no es mentira que en Colombia el género es una de las cosas que influyen para que no se nos den muchas cosas exitosas en el sentido de que es más fácil para un género que para el otro. El otro ha sido las condiciones vulnerables de mis alumnos. Me ha tocado ser psicóloga, psiquiatra, madre, amiga, y a veces me conocen por tener un carácter fuerte y eso debe ser acompañamiento de un buen autoestima, que quiere decir debemos manejar esa parte. ¿Ahí me están oyendo? Sí, bueno. Y lo otro es que trabajamos el STEM, trabajamos las inteligencias múltiples, trabajamos la igualdad de género, trabajamos las actividades extraescolares, pero también trabajamos las matemáticas aplicadas y sobre todo el software libre que tiene relación a eso. ¿Cómo comenzamos para cualquier cosa? Aquí les traigo un ejemplo muy, muy rápido, un ejemplo del MIT, por ejemplo, que es una de las instituciones con mayor calidad en el mundo. Y un día nosotros leemos, por ejemplo, que yo soy muy buena lectora de todas estas cosas, y dice, logra usar inteligencia artificial para detectar cáncer de mama. Y entonces en nuestra universidad muchos creen que, ¿cómo se llama?, que uno tiene que ser bueno en matemáticas, ¿sí?, de hacer demostraciones, hacer papers y todas esas cosas. Sí, estoy de acuerdo con muchos en esa parte, pero yo creo que debemos estar más también en esa otra cuestión que corresponde a la parte de que nosotros debemos ser multidisciplinares. ¿Qué significa? Por ejemplo, aprendizaje profundo. Son todas esas técnicas estadísticas, matemáticas, que son de modelamiento matemático, que nos ayudan a hacer una teoría relacionada siempre, por lo general, al lado de la salud, porque es que la salud está relacionada a la seguridad alimentaria. Lo otro, basado en imágenes. Yo mando a mis alumnos tradicionalmente a hacer dibujos y a tomar fotos, ya, y hacemos hasta concursos con todo ese tipo de cosas, o sea en ingeniería civil con morteros, o sea con ingeniería agroindustrial con frutas o alimentos, o sea con matemáticas en diferentes tipos, comenzando por ejemplo lo que es las condiciones de nutrición de los niños. Entonces nosotros tenemos que conocer de imágenes y esas imágenes tienen que ver con la colorimetría, con la fotografía y va a depender del área de estudio. Y lo otro es para predecir. Predecir significa que debemos tener conocimiento de una cosa y las otras. Tenemos que conocer los factores de riesgo, tenemos que conocer qué influye sobre ellos. Entonces todo esto armado es lo que generan esos proyectos de investigación que los podemos hacer desde la escuela, desde nuestra casa, desde la primaria, ¿ya? Y con todas estas cosas, trabajando unos con otros, podríamos dar hermosos resultados, ¿ya? No debemos aprender todas esas partes que corresponden a tener esos errores que han cometido otros países, sino comenzar donde comienza el MIT, que es una de las primeras 10 instituciones del mundo. Vamos, arranquemos de ahí, porque en cada uno de estos pedazos estamos nosotros y podemos hacerlo. ¿Por qué tiene que ser malo si podemos utilizar nuestras inteligencias múltiples y sobre todo en los niños que tienen hasta los 10 años el conocimiento cognitivo? Cuando llegan aquí a la parte de, ya voy, aquí vamos a hacer esta, discúlpenme ahí. Cuando llegamos aquí al grupo de investigación, hacemos una formación integral, quiere decir, aquí nos ayudamos en el término de las agrupaciones, estamos siempre prestos, no solamente a la academia, sino que si vamos a un evento conocido por nosotros, el Simposio Internacional de Estadística que hace la Nacional Sede Bogotá por el Departamento de Estadísticas, y hemos tomado ese como nuestro el evento bandera del grupo, porque es la nacional, es la primera en Colombia. Segundo, porque quiere decir podemos presentar en cualquiera de las áreas que ellos manejan y en la parte estadística que nosotros también podemos presentar.
Y tercero, porque lo hacen en un lugar diferente antes de pandemia. Esperamos que regrese nuevamente, retorne aquí a, ¿cómo se llama?, a los diferentes departamentos de Colombia. Y es una manera también de mostrar de que Sucre, además de Sucre, hay otro panorama y que ese panorama le puede abrir puertas no solamente nacionales e internacionales. Aquí sí querría de pronto que intervenga Yuse para que nos cuente su experiencia a partir de esto. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Como les comentaba la profe Melba, mi nombre es Josep Salgado. Y pues como se podrán imaginar, actualmente, bueno, como comentaron, actualmente estoy realizando mi tesis doctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, España. Ha sido una carrera bastante ardua en la que, bueno, igual si la profe puede mostrar la presentación sería excelente porque podría mostrarles un poco cómo he logrado, o más bien cuál ha sido mi proceso en desarrollar un poco esa carrera investigativa con la cual siempre me ha llamado mucho la atención. Como pueden observar en la primera parte, pues soy biólogo de profesión, estudié en la Universidad de Sucre. Profe, ¿puede ir al anterior? ¿O quiere que...? Vete ahí a tu explicación de tu corazón. Muy bien, vayas adelante, de más... Exacto, y así vemos todo. Bueno, actualmente pues estoy realizando mi tesis doctoral en algo bastante curioso y la verdad es que me llamó muchísimo la atención cuando vi qué era lo que iba a hacer. Es muy habitual que cuando pues a público general le hablan de científicos que trabajan en biomedicina, se imaginan, bueno, trabajará con ratones, con ratas, pero yo en concreto trabajo con un pez y el pez con el que trabajo es conocido como un pez cebra. Recibe este nombre y como lo muestra la imagen donde ven la cebra y no es un cruce entre una cebra y un pez, es que he llamado de esta forma porque como pueden observar en la imagen arriba, tiene unas estrías con las cuales parece una cebra, con lo cual por eso recibe ese nombre. Una de las ventajas que tiene, bueno, en realidad tiene muchísimas ventajas, pero dentro de las que más encontramos, es que tiene un desarrollo muy, muy rápido. En solo 3 meses podemos pasar de un embrión a un adulto completamente formado y que nos puede dar, a partir de ellos, pues podemos tener muchos más individuos. Otra característica que tienen, bueno, aquí en el GIF, en este video que ven abajo donde dice embrión, vemos solo 24 horas en la cual pasamos de un embrión de tener unas cuantas células a estar completamente formado, como observan en ese video. Otra ventaja que tiene estos peces es que en sus estadios larvarios, es decir, edades muy tempranas, son transparentes, con lo cual podemos ver el corazón muy, muy fácilmente. Y además de eso, en 3 días ya está completamente formado, como observan en los videos de arriba donde dice corazón. Ahí observan una larva, esta es una larva de 3 días por fertilización, y vemos cómo se contrae el corazón, tanto que vemos las células de la sangre cómo entran al corazón, procedentes del cuerpo. Se contrae el corazón y el corazón pues bombea la sangre hacia el cuerpo, hacia las branquias en este caso. Algo que poca gente sabe es que el calcio es primordial para que nuestro corazón funcione. Tanto así que cuando ocurre una alteración del calcio, aparecen enfermedades como lo es la insuficiencia cardíaca. Y es que el corazón tiene muy poca fuerza con la cual no bombea la sangre suficiente para que podamos vivir. Donde dice calcio arriba, a la derecha, vemos un corazón a la izquierda que bombea bien. Como vemos que cuando se contrae, la sangre que expulsa pues es correcta. Pero cuando hay insuficiencia cardíaca, hay muy poco calcio, con lo cual la sangre que bombea es muy poca. Nosotros, pues, lo que hice pues, en mi tesis doctoral es mezclar estas cosas. Mezclar el pez cebra como modelo animal, aprovechar su corazón y sus ventajas como la transparencia y estudiar el calcio. Para esto pues desarrollamos un modelo, un animal transgénico, el cual nos permite ver el calcio en el corazón de estos peces. Y en el video de abajo a la izquierda pueden ver cómo. A la izquierda tenemos un corazón que está latiendo normalmente y que el calcio incrementa cuando se contrae, pero cuando tratamos esos peces con un fármaco que evita que el calcio entre a las células, se torna azul, es decir, los niveles de calcio están bajos y además de eso se contrae muy poco.
Gracias a esto, pues el modelo animal ha sido excelente. Hemos probado muchos fármacos, incluso enfermedades cardíacas que tienen un futuro bastante prometedor. Esto sería todo lo que quería comentarles y pues si tienen alguna duda cuando se puedan, pues dichoso de responderles. A nuestra formación de alguna manera, esa parte, Yusen no dijo que a mí me gustan más esas tareas que el de pronto las otras, que él es un durazo en eso del cubo de Rubik, que lo comparte con mi hijo mayor y son de las cosas que uno magníficamente mira en los pelados y entonces dice, son matemáticos natos. La gente cree que las matemáticas solamente es para ser matemático o licenciado de matemáticas y no, es las matemáticas aplicadas las que debemos ser las correspondientes utilizadas en la vida real. Aquí les traigo que este es el sentir de la mayoría de los integrantes de mi grupo, por no decirlo todos, los que son activos, los que están en este momento en retiro, porque de pronto están en otros grupos, o de los que están llegando como semilleros, ellos dicen que pertenecen a otra familia que es la familia Gema. Su primera familia es la familia, la normal, la parental, la que nosotros tenemos y que de alguna manera una de las cosas que nos ha rendido aquí, muchos de los niños vienen de ser primera generación en su casa, de venir de trabajos informales sus padres, de ser de familias de 3 a 5 niños que son formados y con unos grandes padres porque quieren sacarlos adelante y que en la Universidad de Sucre le han dado esa oportunidad para formar no solamente familias, sino también hijos con calidad de vida porque han sido, ¿cómo se llama?, egresados de nuestra universidad. Aquí, como les decía, uno de nuestros eventos estrella es el Simposio de Estadística Internacional y aquí tenemos en el lado izquierdo la parte de la participación que cuando nosotros asistimos muchas veces nos toca hacer actividades, esas actividades, quién lo creyera, que son las actividades extraescolares, hacer tómbolas, hacer helados, hacer refrigerios, ya los fines de semana, y así recogemos unos fondos que nos permiten de pronto terminar de llevarnos. Hay veces que nos toca sacar de nuestro propio bolsillo la parte para completar el hotel o para completar la inscripción y que eso no es malo. Quiere decir, a la gente no se le debe dar todo regalado, sino que debe de alguna manera ayudarse entre todos. En el año 2016, después de tanto, miren que nosotros fuimos aquí sede del evento del Simposio Internacional de Estadística en la ciudad de Sincelejo. Aquí recibimos a toda la gente que vino a nivel nacional de la comunidad estadística y a nivel internacional. La gente andaba feliz aquí en Sincelejo porque una mototaxi los podía llevar a cualquier parte, porque podían ir a la playa en 1 hora, porque las playas eran espectaculares, porque la comida aquí era abundante y podían encontrar variedad y diversidad de todo lo que querían y que habían muchas artesanías en muchos pueblos aquí cercanos. Esa es una invitación aquí a Sucre y sobre todo a Sincelejo a que vean que Sucre es un departamento diferente, una de las sedes de, entre otras cosas, de nuestro escritor, que en paz descanse, Gabriel García Márquez, donde aquí usted puede hacer sin ningún problema un recorrido turístico, ecológico y académico en el cual usted. Lo que pasa es que los que viven aquí no se dan cuenta de todos los recursos espectaculares que tienen, pero los que somos amantes de hacer turismo, sobre todo ese turismo académico, nos damos cuenta de toda la potencialidad que aquí se tiene. Bueno, vinimos a hablar de apropiación social del conocimiento. La gente no le gusta las letras, pero las letras tienen que aparecer y está dividida en 4 términos. Esa apropiación social del conocimiento son las estrategias que se utilizan para determinar por el Ministerio de Ciencia en qué somos buenos los grupos de investigación. Ahí están incluidos todas esas partes que corresponden a los libros, a los artículos, que son lo último que debe ser y la prioridad es primero es hacer formación para después que lleguen esos artículos que van a llegar por ende por cada semilla que usted siembre. ¿Cuáles son esas estrategias? Son 4: circulación de conocimiento especializado,
estrategias pedagógicas para el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación, la participación ciudadana en ciencia, tecnología e innovación y creación, y la última, que es comunicación social del conocimiento. Aquí, lo primero es lo primero. Todo el mundo tiene que hacer su hoja de vida en Word. Si su hoja de vida en Word solo tiene una sola hojita, eso significa que usted ni siquiera le ha metido lo que es la copia de la cédula de ciudadanía. Debe ir esa copia por ambas caras al tamaño del 150 para que usted comience a creerse que ese que está en la foto de la cédula es usted. Lo segundo es el nombre suyo, cuál es, cómo se escribe, no se escribe en minúscula, primera letra, mayúscula, nombres propios, dice la literatura. Aquí entonces regresamos a Yusef, pues de pronto él quería hablar más cosas, pero aquí lo tenemos para ejemplo de esta parte, y es la parte esa de la circulación de conocimiento especializado. En el 2016, que tuvimos el evento del simposio de estadística aquí en Sincelejo, yo lo coloqué con la invitada central del evento, ¿sí? Una señora gringa, ¿ya? Y él la llevó de paseo al barrio que quedaba al lado del Hotel Malibú, y ahí estuvieron hablando en inglés, y todos esos compañeritos que están ahí en la foto con ella, que es la parte derecha arriba, los acompañaron. Entonces, está mi hijo, está Caterine, está María José, está la profesora, Villor, creo que es apellido Villor, y está Yusi. ¿Qué trajo todo eso? Que cuando comenzamos a ver que el compañero habla fluido el idioma, otro idioma que es el extranjero, que puede ser el portugués, el francés, el inglés, ya nosotros nos comienzan ganas, entonces también, oye, ¿cómo se aprende eso? ¿Sí? No fue por el cubo de Rubik, tuvo que haber hecho otras cosas. Entonces, esa parte es que todos esos chicos que están acompañando a Yusen en esa foto, incluido él, han estado en el exterior como pasantías investigativas, estudiando maestría o estudiando doctorado, como él o como la compañera Caterine Tobío, que acaba de terminar su doctorado y que también fue por beca. Entonces, la circulación del conocimiento no es aquello que tiene que ver con cosas lejanas, no, es asistir a ponencias y presentar ponencias en eventos académicos investigativos. Claro, siempre nos ven en las fotos sonrientes, pero es que para las fotos sonrientes también hay que hacer el articulito o el boletín o aquello que se llama el póster, que así se comienza, con un póster, con un tema especial, donde tengan unas bases de datos donde se puedan conseguir y a partir de eso podamos montar todo este tipo de informaciones. Ahí se hace todo este tipo de relaciones, miren, boletines divulgativos, ediciones de revistas científicas o de libros, resultados de investigación, y como se hacen pasantías investigativas o semilleros de investigación, o de ahí en adelante todo lo que corresponde a jóvenes investigadores, maestrías, doctorados, especializaciones, entonces ahí aprenden a hacer los informes finales de investigación. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de un tránsito de un integrante que pasó por semillero, fue joven investigador, siguió a la maestría, en este momento está terminando su doctorado con becas, que esa es otra de las cosas, que han aspirado a las becas y dirán ustedes, ¿cómo se adquieren esas becas o por dónde se consiguen esas becas? Bueno, ahora miramos de pronto algunos casos para que vean cómo se adquieren esas becas. Les muestro nuestra producción de libros, libros de alto nivel y libros que son de tipo divulgativos y libros que son presentados de los trabajos de investigación que vienen de semilleros y no nos queda ningún producto por ahí guardado, sino que la idea es presentarlos, ¿ya? Hay libros que están certificados por editoriales reconocidas por Mil Ciencias, que aquí está el libro en el que está mi compañerita, quisiera que ella interviniera un minuto para que nos hablara de su experiencia, sobre todo esto que tiene que ver con doble propósito, la profesora Luz Mercedes. Bueno, muchas gracias a mi gran compañera Melba. Todo un torbellino para lograr sus propósitos. Bueno, este es un sistema integrado de producción
en que en Colombia aporta el 50% de la leche que diariamente se produce y de los 50% de los machos que se sacrifican cada año. Esos son unos datos inmensos. Y a través de mi trabajo en campo y trabajo también de profesora universitaria, pues me he dedicado a tomar datos, a registrar. La invitación es que no dejen de registrar, de anotar, y con todo eso y con la magia que tiene Melba desde la estadística, pues hemos logrado traducir todos esos datos de producciones a hechos reales, como la curva de crecimiento en terneros, la curva de lactancia en las vacas, que todo eso permite hacer proyecciones de producción, pero mi llamado es que anoten, que siempre lleven su libreta a la mano y todo lo que observan, lo que pesan, lo que miden, anótenlo y finalmente de allí salen datos y resultados maravillosos y pues Melba tiene la magia para convertirlo en algo tangible. Muchas gracias. Ella tan humilde como siempre. Esta Duraza tiene todos los libros que ustedes quieran y en las áreas hemos trabajado en carneros, en ovejas, en terneros, en conejos, en vacas, en toros, en búfalo, quiere decir nuestro recorrido. Le cuento que en esa parte no es solamente ver el animal, sino que hay que guisarlo o asarlo para verlo simpático, ¿ya? Entonces, sigamos. Aquí tenemos una experiencia del grupo GEMA. Por lo general es este tipo. Hay diferentes maneras de trabajar. Una puede ser por la parte del software, otra parte puede ser por calidad educativa, otra puede ser por calidad de vida, otra puede ser por el lado de la salud y la parte agropecuaria, que ese siempre ha sido transversal, porque estoy convencida que la seguridad alimentaria es la que nos tiene que llamar la atención, sobre todo en este manejo medioambiental que nos está llevando a la destrucción. Nosotros cuando entramos aquí con nuestra experiencia del grupo, se desarrollan capacidades académicas investigativas, entonces se hacen o se asisten a eventos académicos científicos y se hacen publicaciones de artículos o capítulos de libro o cartillas o otro tipo de apropiación social del conocimiento, algún documento que tenga una lectura crítica y que sea de autoría propia. También hemos participado en proyectos de orden social, de orden investigativo, y siempre de alguna manera hemos quedado en menos de lo que quisiéramos, pero sí hemos entrado a jugar y hemos ganado, y eso nos ha dado muchos resultados en la parte esta de poder sobrellevar la investigación. Claro, con todo eso, con esa parte nos llegan los reconocimientos del trabajo que se ha realizado. Esto es un entrenamiento STEMASA. Creo que esa es la parte que nos debe aquí concentrar en este pasabocas. Siempre hemos tenido la visión de tener no solamente la matemática, sino unida a todas las demás letras que corresponden a eso. Aquí traigo como el judo, traigo hoy categorías. Entonces traigo la categoría, el negro significa esa persona que ya sabe para qué recorrió el camino, ¿sí? Desde el blanco hasta el negro, pasando por todos los colores del judo. Yo participé en el equipo de la Universidad de Córdoba del año 90 al año 95 que me gradué y fui, digamos, deportista de rendimiento, donde llegué hasta subcampeona nacional de judo y me sirvió el deporte, por eso lo aplico, porque fue una de las cosas que practiqué. Y a mí yo era más disciplinada por el deporte que por las matemáticas, siendo licenciada en matemáticas y física. Tienen que aprender algo, que todo lo que uno le hinche a la bolsa sirve. Yo decía, ¿para qué el francés en la escuela? Que era una escuela pública. Y entonces cuando me llegó la tesis de maestría de la Universidad Nacional, todas las referencias eran casi francesas y portuguesas. Y entonces ahí me di cuenta para qué era esta parte. Aquí le traigo a Caterín Tobío,
que es una de mis semillitas que me trajo no solamente a ella, sino a todas sus hermanas, y todas han pasado por aquí por el grupo de investigación. Entonces me gustaría de pronto que hablara por lo menos medio minuto para que la conozca. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Caterine Tobío. Como está en la presentación, desde muy joven, desde la escuela, tuve la oportunidad de pertenecer a un grupo de semillero. Y a partir del colegio tuve esa intención de la parte académica y a poco tiempo, después que terminé, siempre quería, en la parte matemática siempre fue lo que más me gustaba. Y ese era mi sueño, estudiar algo relacionado a matemática. Tuve la oportunidad de entrar al grupo a la Universidad de Sucre y así conocer al grupo GEMA. Y a partir del grupo GEMA, esa parte de mi formación del colegio se fue profundizando y conociendo nuevas personas que me llevaron de una u otra manera a estar aquí donde yo estoy. Además de mi familia y como digo yo, mi familia GEMA, he logrado muchas cosas. Ir a eventos, como muy bien lo dijo la profesora, para ir a esos eventos nos tocaba hacer muchas actividades porque desde de mi hogar no tenía esa oportunidad de decir que mis papás iban a pagar eso, pero tener a la profesora Melba como mamá siempre nos impulsó a seguir, que todos nuestros sueños se pueden realizar, pero hay que trabajar. Así como hay que trabajar, hay que divertirse, y gracias a toda esa experiencia hemos logrado muchas cosas. Listo, sigamos entonces. Muchas gracias, Caterine. Ella es muy humilde, acaba de sustentar su tesis de doctorado, quiere decir, está viviendo en estos días ese, ¿cómo se dice eso? Quitarse el tractomula de la espalda. Bueno, aquí tenemos otro compañerito que no se pudo conectar porque en Europa creo que es casi ya de madrugada, entonces es José, que también, José Gustavo de la Osa, también es egresado de la Universidad de Sucre, es biólogo y miren su recorrido. Ha sido asistente de investigaciones en la Universidad Javeriana, pero también aspiró a una maestría y a un doctorado en Europa y ambos los tuvo, los hizo, y hoy en día es un feliz ganador de todo ese proceso de becas que con solamente llenar su hoja, esa hoja académica que es ser biólogo de la Universidad de Sucre y de pertenecer a semilleros de investigación. Me acuerdo de que José era un niño delgado, flaquito, que estaba interesado en conocer todo eso como una mariposita o una abeja revoloteando por todas las planticas que habían en la universidad. Él le gustaba intervenir en todas las clases que pudiera entrar y pertenecía al coro. Era multidisciplinario y hoy en día lo ha demostrado con todas esas capacidades adquiridas y que actualmente ya lo tenemos como europeo. Quiere decir, ¿por qué? Porque quiere decir que encuentran mejores oportunidades que no las tenemos de pronto aquí en Colombia. Para seguir, aquí les presento también a otra bióloga que es Cindy Cabarcas. Ella está en este momento trabajando con la parte de su doctorado. Aquí la voy a hacer entrar para que hable medio minutico también de sus experiencias. Hola a todos. Bueno, primero que todo quiero agradecer la invitación, la oportunidad de compartir un poco mi experiencia, así como están viendo y le ha contado la profesora Melba. Yo soy bióloga también, egresada de la Universidad de Sucre. Tuve la oportunidad de hacer parte del semillero de investigación de Red Calls y del Grupo de Investigaciones Biomédicas en la Universidad de Sucre, también manteniendo vínculos con el Grupo GEMA de la profesora Melba. Fui joven investigador de Colciencias, tuve la fortuna de ser beneficiaria de una de los créditos educativos condonables otorgados por Colciencias para profesionales del Departamento de Sucre, y eso me permitió obtener el grado de doctora en genética y biología molecular de la Universidad de Campinas, en Brasil. Pues he tenido la oportunidad de vivir lo que, por ejemplo, dentro de lo que yo destaco en mi carrera como científica, la oportunidad de poder aportar al conocimiento con, por ejemplo, la dilucidación de la estructura tridimensional de una proteína de Mycobacterium tuberculosis, lo que yo considero mi mayor logro científico. Y comparto esto porque
cuando estaba en la universidad como estudiante de biología, leer en relación a la dilucidación de estructuras de proteínas me generaba gran asombro, pero en realidad lo veía algo muy distante y hoy afortunadamente tuve la oportunidad de vivir esa experiencia. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y que nuestras historias motiven a muchos más a seguir sus sueños y a ver posible cualquier cosa que tengan dentro de sus pensamientos. Muchas gracias, Cindy. Ella es muy humilde también, pero digamos, hacer ese trabajo que hizo es espectacular y que se crea. Por ahí tenemos entre las dos que vamos a hacer una competencia que si quién baila mejor el baile de Shakira. Entonces quedamos que para diciembre una de las dos tiene que ganarse ese premio. Siguiendo, aquí tiene la compañerita que es una amiga, que es una pelada también, una hija de la Universidad de Sucre, también de biología, y que se ha creído el cuento de la investigación y que a partir de eso ha logrado toda esta parte de ya sustentar su doctorado y que fue con beca de la beca de regalía de Gobernación de Sucre 2014. Se llama Lilia Iriarte de la Torre. Y Lilia también, una de las cosas que he visto en toda esta trayectoria de los chicos es Inglaterra, Italia, Brasil, las relaciones que se tienen, que son muy bonitas y que dan muy buenos resultados para la parte académica investigativa. Aquí tenemos unos chicos de locales, estos son, porque no es solamente mostrar chicas, porque la gente puede decir, no, entonces el grupo es de puras mujeres. No, la idea es que conozcan de que hay de todo y para todos. Está Aldair Romero Álvarez, que está estudiando actualmente el doctorado en ecología integrativa en Chile por el lado de la biología. Este era un chico que en quinto semestre se tiraba un evento académico y traía 5 conferencistas y utilizaba todas las cuestiones de las fundaciones que había en el departamento y era un espectáculo y hacíamos un curso de multivariado con los estudiantes y todo eso lo podíamos hacer en 2-3 días. Ojalá sigan llegando esos chicos que sean motivadores, que puedan a partir de la investigación y demostrar de que ellos mismos pueden organizar y hacer esa apropiación social del conocimiento. En el otro lado está Harold, que también es del área de matemáticas, que está en el Biobío estudiando también su doctorado en matemáticas y también tienen becas ambos. Aldair en este momento está en Colombia, pero la idea es que seguir su doctorado, finalizar todos sus procesos. Ambos han hecho su cuestión de hacer el pregrado en la Universidad de Sucre, hacer su maestría con universidades reconocidas y ahora en la tarea de hacer la parte del doctorado. Ya ahí en la mitad les coloqué otros chicos que son muy cercanos y que también van en ese proceso de la parte que corresponde a la cualificación. Aquí les vuelvo a mostrar a Yuse, que es una parte donde podemos ver lo que esta fue la última foto el día antes que se iba para su doctorado en España y que seguramente le dará mucha motivación en ese sentido. Quería mostrarles el recuadro que está en el lado derecho de ustedes y que corresponde a toda la generación de conocimiento virtual. Eso es una parte de la apropiación social del conocimiento, que esas noticias maravillosas que salen de toda esa dinámica investigativa es necesaria mostrarlas en las redes, sobre todo en lo que es el Instagram, el Facebook, el Twitter, que muestren que nosotros no estamos robando, que nosotros no estamos vendiendo ningún tipo de producto tóxico o nocivo para la humanidad, sino todo lo contrario, estamos creando una buena comunidad, esa comunidad que es de crecimiento y de calidad académica. Aquí ya lo que vieron de Yusek, que es del programa de biología, su máster en biomedicina experimental y que está finalizando su doctorado en ciencias de la salud en España, ¿ya? Entonces también les presentó todo su proceso espectacular, sobre todo en esa parte fotográfica que es la que les digo que debemos manejar para poder dar unos buenos resultados. Y aquí le traemos entonces también a chicas que están en ese proceso, no solamente ya estudiando el doctorado como Jessica. Jessica Julio está actualmente en Brasil estudiando el doctorado en matemáticas aplicadas.
si está en sala, para que nos eche algún cuentico de medio minuto para que nos diga cómo fue su experiencia en ganarse una beca de doctorado en el exterior. No, profe Melba, ella sale sin audio y sin cámara. De pronto decirle que si se vuelve a conectar, a ver si de pronto ahorita la podemos conectar. Ah, listo. Bueno, y está mi compañerita María Clare, que es una niña que ha estado, ya yo creo que lleva más de 6 años en el grupo y que hemos vivido diferentes experiencias, sobre todo la de escribir un proyecto de investigación. Si está en sala, entonces que nos acompañe medio minutico para que nos cuente su experiencia como investigadora del grupo de investigación GEMA. No, tampoco, profe, tampoco está en sala. Sebastián. Ok, bueno, pues sigamos. Bueno, aquí estas chicas no solamente trabajamos matemáticas y ¿cómo se llama? Biología, sino que también trabajamos la parte que corresponde a economía, a zootecnia, administración de empresa. Aquí le traigo una experiencia personal, que es la experiencia de tener amigos, amigas, sobre todo porque somos muy pocas las que estudiamos matemáticas, mujeres. Ya, y entonces mi compañera Juanita estudió en el mismo colegio, un colegio público de Montería que se llama el Cecilia de Llera. Yo tuve 2 hombres, hijos, ella tuvo 3 hijas, aquí se las presento. Lo que quería mostrarles a partir de que ella se educó como licenciada en matemáticas, es especialista en estadística como yo, es magíster en estadística como yo. Ella, sus 3 retoños que son, ¿cómo se llaman? Las niñas criadas por ellas. Son unos espectáculos, son un ejemplo de que cuando somos mamá STEM podemos tener también hijas STEM. Ahí está Samia, Sandy y Sarai. Samia está administrando una mina de cobre en Chile. Sandy está estudiando el doctorado en Inglaterra de economía. Y Sarai está haciendo los pinos, entrando a su doctorado en Italia, que ella acaba de terminar su ingeniería química en la Universidad Nacional Sede Medellín, y que su trabajo fue categorizado como tesis laureada, que es una cosa espectacular en Colombia, y sobre todo de la Universidad Nacional. 2 de ellas son egresadas de la Nacional y la otra es egresada de la Universidad de Antioquia. Es como mi compañerita, la parte que corresponde, que ella es egresada de la Antioquia y su marido es regresado de la Nacional, y entonces el hijo que estudió zootecnia, hubo una pelea entre ellos porque él decidió que se iba para la universidad del papá, quiere decir terminó en la Universidad Nacional y no solamente terminó su pregrado como zootecnista, sino que también hizo su maestría en la Nacional. Eso nos da y nos muestra que esas universidades son también la familia, que esa es la parte, que estudiemos en una o estudiemos en la otra, nos dan muestra de la calidad colombiana de las universidades públicas que tenemos. Aquí, profe, les muestro. Jessica, si quieres. Listo, vamos a llamar a Jessica. Listo, medio minutico para que hable. Buenas tardes. Muy contenta de compartir mi experiencia aquí en el día de hoy. Mi nombre es Jessica Julio, yo soy oriunda del municipio Galera Sucre, actualmente estudiante de doctorado en la Universidad de Sao Paulo, Campus San Carlos. Mi experiencia educativa o mi experiencia investigativa comenzó cuando hice la licenciatura en la Universidad de Sucre. Y bueno, yo me fui para Brasil con beca, hice mi maestría en matemáticas y, como acabé de decir, estoy haciendo un doctorado en matemáticas también. La beca que tengo actualmente es de Colombia, es la beca de doctorado en el exterior, de fácil acceso para cualquiera que quiera obtenerla. Y bueno, esta experiencia de salir a estudiar, de darse cuenta de que hay más cosas además de aquí en Sucre, la universidad, es muy bonito. Creo que te fortalece a ti como tu parte personal, pero también tu parte profesional, obviamente. Y bueno, a todo aquel que quiera yo hacer su posgrado, yo lo que le digo es que se animen, que no tengan miedo,
y que salgan. El proceso no es fácil, pero hay que darle con todo, con ganas, y todo se puede lograr. Muchas gracias. Gracias, Jessica, muy linda ella. Bueno, y aquí están un par de chicos que parecen unos niños que hoy no pueden estar con nosotros, y en este mes tampoco, la chica Estefanía, que ha tenido dos pérdidas, que eso lo ha dado esta pandemia y las situaciones de salud que han sido anterior a la pandemia, y ha perdido primero a su mamá y ahora a su papá. Entonces siempre nos pone triste este tipo de situaciones, pero igual estoy seguro que de corazón nos acompañan. Son ambos licenciados en matemáticas, ambos fueron nuestros primeros jóvenes investigadores, con eso se fueron a Manizales y comenzaron a estudiar su maestría en matemáticas aplicadas, allá se quedaron. Están nombrados en ambos en las escuelas y tienen sus cátedras en las universidades. Y también en este momento están adelantando el doctorado en la parte esta aplicada en la Universidad Nacional CD Manizales. Creo que van en este momento en el segundo semestre. Entonces la idea era mostrarles de que estos chicos pueden venir solos, pueden venir acompañados. Ya están, esta pareja son novios desde que entraron en el primer semestre de la Universidad de Sucre en la licenciatura en matemática. Todavía hoy demuestran esa parte de la estadística que dicen que no van a durar. Si duran, los matemáticos somos muy buenos para demostrar ese tipo de teorías, que dos matemáticos unidos muy raramente se separan. Aquí tengo también una muestra de lo que es un joven investigador, hace un proyecto, ese proyecto tiene que estar relacionado al análisis de la información que pueden encontrarse o en bases de datos o ser tomadas por encuestas o cualquier tipo de formulario o de pronto también de un examen diagnóstico que se haga. Entonces, siempre es bueno que tengan esas certificaciones generadas en todo tipo de investigaciones o de eventos que ustedes van realizando, porque si no tienen esa certificación, no la pueden montar a su CBLAT, y si no está montada en el CBLAT, no va a tener sentido allá en el Group Lab cuando sea evaluado el grupo de investigación. Preguntarán por qué estamos en categoría B. Les informamos, es porque no metimos toda la información a tiempo en la plataforma, que es uno de los llamados que se debe hacer, que hay que tener una persona responsable o varias personas responsables que nos respondan por todo este tipo de información y que revisen esa información, un auto-checking de que está cumpliéndose toda esa parte. Aquí tenemos otros jóvenes investigadores, unos por MinCiencia y otros por el proyecto del Ministerio de Educación Nacional, que fue un proyecto 2017-2018 que nos dio muy buenos resultados. Andrés Beltrán está en Chile en este momento adelantando su maestría por beca en Antofagasta. Es muy buen fotógrafo, aquí miren sus fotos. Y por el otro lado está Francia, que Francia Elena Corena es de aquí. De esa parte que tiene que ver, que le gusta mucho las actividades extraescolares, sobre todo lo que tiene que ver con los emprendimientos de los dulces o de los postres y de lo que tiene que ver con los tejidos. En estos días se ganó un puesto en la convocatoria de Sucre Emprendedor e Innovador, donde le van a ayudar para la parte de los insumos, pero ella es licenciada en matemáticas, está de docente de tiempo completo en un megacolegio en Montería y además está estudiando en este momento su maestría en proyectos para desarrollo integral de niños y adolescentes. Entonces, si se van dando cuenta, los colores van bajando o van cambiando, ya estamos en el color verde, comenzamos con el color negro, café, y ahora estamos en el verde. Esto que está aquí muestra de nuestro trabajo interno, que todos han seguido de alguna manera ese proceso de la maestría. Estos son los trabajos de maestría. Ahí faltarán todavía algunos trabajos de los integrantes del grupo, pero sí que muchos ya han sustentado sus maestrías y que de alguna manera a 20 años se puede ver representado ese trabajo conjunto, de que no hay que hacerlo de pronto. Cuando yo llegué a la institución, los pares míos se quejaban de que no había plata para investigación, de que no había forma de hacer investigación. Yo me fui con los jóvenes, con los estudiantes, y comencé a armar mi cambucha aparte, como dicen los desplazados. Y miren los resultados que da. Hay que sembrar esperanza y se conseguirán éxitos. Bueno, aquí está de alguna manera la escalera que les quería mostrar. Esta se la hizo ahí corriendo el hijo mío, el menor, que es artista, de alguna manera le gusta mucho la pintura.
y ahí están los diplomas que hemos conseguido, que no son diplomas escondidos, sino son diplomas que de alguna manera nos han hecho reconocer nuestro trabajo, y no necesitamos sino que nosotros mismos nos reconozcamos de que estamos haciendo las cosas bien y que no las hacemos por un ventanillazo, sino de seguir haciendo algo, un propósito de vida que le ayude a los demás. Esta escalera se llama la escalera de judo. Esta mariposa es la melipona, esta mariposa no, esta abeja es la melipona, que es esa abeja social. Y aquí tenemos que vamos desde el blanco, ese blanco, esa pared blanca que necesita ser intervenida, pasando por el amarillo hasta llegar el negro. Ese negro representa esa escalera de que ya hemos recorrido bastante ese camino, ¿ya? Entonces la idea era mostrarles esa parte. Aquí está Red Colsi, esa es una de las cosas que hemos hecho muy seguido, muy frecuente hasta en pandemia. Y los chicos llegan muy retrecheros en esa parte de hacer investigación, pero es que tienen que haber estos espacios como los pasabocas estén para que los niños, los jóvenes, los adolescentes, los universitarios se motiven de que desde las escuelas podemos hacer la diferencia, ¿ya? De cómo haciendo cualquier tema, ¿ya? Aquí están nuestros primeros semilleros, quiere decir los primeros integrantes de semilleros, que está Caterín, está Antonio, María, Marinela, y las traigo porque les llamo las trillizas, fueron mis trillizas todas espectaculares, donde se montaban un evento y vendían gomitas ahí en el patio de la universidad y les tocaba hacer rifa y se iban a los pueblos a vender las rifas y, mejor dicho, hacían actividades todas loables, en las cuales lograron, miren, todos esos cartoncitos para llenar su hoja de vida. Una de las cosas espectaculares es que Caterín acaba de terminar su doctorado, lista para comenzar su vida profesional o para seguir a un postdoctorado, y que las dos chicas, que son las que están ahí al lado, María y Marinela, están terminando su maestría y están de planta ya como profesoras de planta, como licenciadas en matemáticas. También, ya los últimos dos componentes, que son participación ciudadana en ciencia, tecnología e innovación y creación, ahí hemos bajado la nota porque en pandemia ustedes saben que no se pueden hacer muchos tipos de actividades y que los que dan son de tipo tecnológico y que muchas de esas cosas no las tenemos aquí en la costa, entonces es difícil de pronto de crear esos espacios. Pero sí que nos hemos entrado ya a comenzar a jugar en la estrategia de comunicación del conocimiento a partir de generación de conocimientos impresos y digitales, multimedia, virtuales y de audio. Ahí vamos a llamar entonces a Sebastián para que nos presente tres proyecticos que se tienen de los semilleros que trabajan alrededor de nosotros y que de alguna manera ellos intervienen y nosotros también intervenimos en su vida. Entonces, Sebas, acompáñanos. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar acá compartiendo con ustedes. Gracias a la profe por la invitación. De verdad, es un espacio muy interesante y muy enriquecedor para todo el grupo. A medida que uno va viendo cómo va el crecimiento, pues va aquí desarrollando más ideas para crear nuevas cosas. Dentro de todo el espacio que nosotros hemos venido manejando, salió un proyecto que se llama Más Inclusión y fue una réplica que se hizo a nivel rural en el 2018. Trabajamos con niños de las escuelas rurales. Se hicieron réplicas en cuanto a espacios para talleres de teatro, música, danza, espacios extracurriculares en donde queríamos potencializar pues, sus capacidades, sus habilidades. Y fue una exploración bastante fabulosa. De verdad que uno queda sin palabras al ver el nivel que los niños tienen de interesarse por estos temas, porque son niños que están carentes de este tipo de espacios. Entonces, comenzamos con el proceso. Continuando con el proceso, surge un proyecto que se llama Inspira, en donde hemos venido trabajando con niños desde 2019, enero de 2019 más o menos. Y estamos hablando que hemos impactado más de 2.300 niños. Cosa completamente asombrosa. Hemos desarrollado aproximadamente en el 2019 9 espacios en donde fomentábamos la investigación, el teatro, la lectura, el baile.
sobre todo el baile, porque creo que es una forma de catalizar mucho la energía y el tema de las emociones. Recientemente, pues por el tema de la pandemia, hemos venido desarrollando algunos espacios virtuales, como son talleres. Algunos hemos creado contenido digital, por así decirlo. Creamos unas audiofábulas, una pequeña animación, y ya más adelante pues vamos a ver como un videito de eso. En realidad, todo este proceso ha sido súper enriquecedor y creo que sin fallar en lo que voy a decir, que el trabajo, cuando es comunitario y cuando es acompañado de la investigación, cumple un rol primordial en la sociedad. Y creo que eso es lo que se ha venido haciendo con GEMA. Creo que hemos venido potencializando no solamente nuestras habilidades como integrantes del grupo, sino también de la sociedad. Entonces, un gusto haber estado aquí con ustedes y compartirles un poquito de eso. Al final les vamos a mostrar unos videitos. Profe. Listo. Muchas gracias, Sebas. Entonces, seguimos. Aquí tenemos una de las formas de la presentación, es la parte de las cartillas. Nosotros, la idea es que cada uno de esos trabajos que se hacen como semillitas, como semilleros, como jóvenes investigadores, como pasantes investigativos, como trabajos de grado, la idea es que sepan en poquitas páginas que no es aquel artículo, el artículo queda en revistas indexadas, sino que estos medios ayudan a que los niños se interesen por la ciencia, por la tecnología, por la innovación, por la creación, y que sea más fácil, quiere decir, nos llegue más fácil ese conocimiento, y que ellos son topológicos, que significa que tienen esa apropiación más rápido que muchos de nosotros ya grandes. Aquí ya está esta información que es de tipo de todo el recorrido que hemos hecho, pero queremos mostrar este proyecto que hicimos en el año 2017-2018, que se llama Reconstrucción del Tejido Social a partir de una intervención integral y de alfabetización matemática en niños de 9 a 12 años de las instituciones rurales en los Montes de María. Si se dan cuenta, ahí nos llama mucho la atención porque la gente piensa que las actividades extraescolares solamente son las que tiene que ver con la parte artística o la parte deportiva. No, es aquella que tiene que ver también con las actividades cognitivas, y entre esas actividades cognitivas está la cocina, el emprendimiento, el ábaco y la aritmética, los drones, el aula medioambiental, el lenguaje de signos, el refuerzo escolar y las técnicas de estudio. Llamo mucho la atención a esto porque Inspira, que es de Sebastián, es uno de los fundadores de esas ideas. Él muestra muy bien en ese proceso, en eso que está adelantando, en su propósito de vida, que es fundamental en lo que debemos trabajar actualmente. Allí estamos haciendo investigación de alto nivel. ¿Por qué? Porque nosotros nos quedamos sorprendidos, vamos a las universidades reconocidas españolas y lo que están haciendo es universidades en el barrio, quiere decir alrededor de ella llevan la universidad. Eso es lo que debemos hacer, lo que esa parte de formación integral que de alguna manera motive e incentive a los niños desde muy pequeños a esa parte académica investigativa que le puede ofrecer las universidades. Bueno, y aquí les doy una muestra también de esa parte de lo que nosotros hemos trabajado. No crean que es mentira, todo esto se ha hecho en el grupo. Y de alguna manera queríamos mostrarles cómo se hace en la vida arte, cómo se hace deporte, cómo se hace la parte cognitiva, y uno queda admirado. Yo cada día me admiro más porque yo lo que ayudo aquí es a sembrar esa semillita de esperanza y de que ese catálogo demuestra mucho de todo lo que ustedes tienen ahí en su ser por desarrollar. Acá tenemos de esas actividades, miren esas actividades matemáticas, sobre todo lo que tiene que ver con las olimpiadas de matemática, con el cubo de Rubik, con las olimpiadas de cómo se llama, que se hacen de ajedrez, y con esa parte del tangra y de todo eso que tiene que ver con el ajedrez, con todos los juegos esos que de alguna manera motivan a que se dé esa matemática formativa. Y miren acá,
Aquí está una compañerita que se llama Marinela Tencia, graduada con grado de honor, que fueron de las tres trillizas que les mostré anteriormente, que ella y su familia, que son de allá del Roble, ellos hacen estos telares, ¿sí? Y ahí están todas las formas que son las hamacas, las mochilas, los ponchos, los columpios, entre otros, en hilos de algodón. Que ha encontrado ahora, que hace mucho tiempo se habla de eso, se llama etnomatemática, ¿sí? Que esas mujeres que hacen esto, generalmente que son madres de cabeza de hogar, no tienen nivel de estudio, quiere decir, no han ido a la escuela y hacen estas bellas a mí, ni que me den el resto de la vida con toda la maestría, doctorado, especializaciones y todos los cursos habidos y por haber, no arranco con esta parte. Y en cambio, miren que nosotros somos de origen indígena, que son los zenúes y todas esas maravillas etnomatemáticas que están alrededor de nosotros. Nosotros hemos hecho de todo tipo, entonces la parte fotográfica, hemos hecho concursos para ver a los chicos cómo se ven desde muy pequeñitos, toman esa fotografía de pronto desde sus celulares y sus tablets y que miren cómo captan esas imágenes tan espectaculares que es el mundo. Claro, ¿y qué nos da eso? Unos problemas. Esos problemas son la de parte de replicabilidad, porque hay muchos niños que no tienen acceso a ningún tipo de esa cuestión de informática y de internet. Y que ahí viene entonces esta parte que es una de las aplicaciones que queremos ver como semilleros de investigación, que está en Coveñas, que queda ahí al lado de la playa y que queremos mostrar que a pesar de que estamos ahí cerca de la playa, no tenemos ese problema ya solucionado en el sentido de tener internet, pero sí que crearon una red. Entonces, Seba, si me ayudas para presentarlo. ¿Me confirman si ve la pantalla? Muy buenos días, saludos a todos los presentes. Mucho gusto, mi nombre es María José Zúñiga Palacio, de la Institución Educativa y Técnica Pío XII, del municipio de Coveñas, departamento de Sucre, en Colombia. La investigación que hoy represento está titulada como Diseño e Implementación de una Estrategia Didáctica para la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Naturales mediado a través de las TIC. El grupo de investigación está denominado Red Pío XII Coveñas. Nuestra investigación consiste en la creación de una red local inalámbrica en la que hemos logrado compartir contenido de diversas áreas del conocimiento para fortalecer la comunidad educativa. Principalmente nos hemos concentrado en estudiantes de grado 6 y 11, pero con nuestro proyecto podemos llegar a cualquier persona que desee aprender cualquier área. Esto debido a la transversalidad que poseemos. Hola a todos, mi nombre es Daniel Andrés Osuna Serpa. Continuando con la presentación de esta investigación, se puede resaltar que dada la ubicación rural de la institución, no dispone de un buen servicio de internet y en algunos momentos definitivamente no cuenta con el servicio. Fueron los docentes quienes permitieron afirmar que la falta de conectividad influye notablemente en el rendimiento académico de los estudiantes, debido al reincidente incumplimiento en las actividades. Con respecto a este problema de carencia de conectividad de internet, en la institución educativa que es de carácter rural, primero, se inició con un diagnóstico el cual permitió evidenciar el estado inicial antes de emprender las distintas acciones. Segundo, se buscó desarrollar actividades en el marco de una estrategia denominada Red Pío XII y que busca ofrecer conectividad a contenidos digitales sin el uso directo de Internet. Tercero, una vez aplicadas las estrategias y en el transcurso del proyecto, se usaron instrumentos para recolectar información y así dar solución a la problemática planteada. Para la recolección de la información se adaptó el instrumento utilizado por Tabasco y Giraldo 2016, validado con Alfa de Cronbach, en su estudio comparativo sobre percepción y uso de las TIC, aplicados a docentes en instituciones públicas y privadas. Nuestro estudio fue transversal, de tipo descriptivo, dado que se analiza la asociación entre varios parámetros. Se enmarca en metodología cuantitativa, en cuanto se utilizaron encuestas para la recolección de la información. Los estudiantes encuestados manifiestan que el uso de la tecnología de la información y comunicación les brinda mayores probabilidades de obtener buenos resultados escolares. En cuanto a la percepción y uso de materiales digitales en la escuela, un alto porcentaje de los encuestados asegura no poder acceder a archivos de audio, música comercial y videos. Sin embargo, sí tienen acceso a películas, libros, softwares y aplicaciones. La estrategia de acceso a contenidos digitales sin uso de Internet influye notablemente en el entusiasmo y motivación frente a contenidos propuestos por los docentes a través de este proyecto.
En cuanto al aspecto técnico, solamente requerimos de un router, un servidor, en nuestro caso un PC, donde se haya toda la información que se mostrará en la red PIO. Para la parte del software colocamos en práctica HTML básico. Bueno, esto es de nuestro egresado de biología, Joizar. Y entonces, miren que es un semillero desde la escuela. Nosotros hemos intervenido, estuvimos juntos en el Foro Educativo Nacional en el 2018 y allá los delegados del Ministerio de Educación Nacional me lo dieron para que los apadrinara y ha sido un buen acompañamiento en el término de que estos niños tienen mucho potencial y que a pesar de todas esas carencias también se hace magníficamente la idea. Aquí les muestro en esta parte Energy Plus, también es un proyecto que se maneja desde un egresado de licenciatura en matemática de la Universidad de Sucre y que en Bogotá ha logrado hacer este trabajo y miren estos resultados, fue finalista y creo que estuvo presentando este proyecto como finalista en Nueva York. Entonces, miren que aquí hay que no es matemáticas puras, sino que es matemáticas aplicadas y no solamente matemáticas aplicadas, sino STEM, que se necesita de la ciencia, la tecnología, la biología y también esa parte artística para poder dar hermosos resultados. Aquí también traía este ejemplo de Carlos Taguada Verona. Él es el hijo de una señora que coordina aquí lo que se llama Roca Madre. Los invitamos cordialmente para que vengan a visitar a Roca Madre en el departamento de Sucre, ubicada en el municipio de Colosó. Es una experiencia espectacular a muy bajo costo, ya en la cual pueden ahí tener experiencias como extremas en ese sentido de conocer eso que se llama ecoturismo. Aquí él tiene un amor bastante fuerte por los escarabajos y aquí se demuestra ese amor que le ha dado bastantes resultados y éxitos. Y aquí tenemos, miren, que también todo lo que ha mostrado tiene muchas publicaciones. Ahora, para no hace como 2 o 3 meses, se ganó el premio para con la Harvard para lograr hacer su tesis de maestría, que es adelantada con la Universidad de Sucre, que es una maestría que tenemos propia en la universidad. Entonces, hasta ahí le llegamos de pronto en esta presentación y cierro aquí con Inspira, porque Seba es un inspirador y creo que él es el que debe cerrar porque ha demostrado que a partir de los niños podemos hacer diferencia. El espacio para ti, Seba, y cuando terminemos las preguntas, estamos aquí dispuestos a responderlas si nos dan espacio para eso. ¿Me confirman, por favor, sí? Gracias, Eva. De todas maneras, hay que trabajar con el protocolo y miren que con todo lo que hicimos nos pasamos, así que nos van a hacer infracciones. Bueno, un placer haber estado con ustedes. Gracias, Melba, a ti y a tu equipo de semilleros. Qué lindas experiencias nos has compartido. Especialmente porque, bueno, es un equipo integrado por diferentes disciplinas, hay personas de todas las edades, me parece genial esta experiencia y qué bueno que nos hayan compartido con tanto detalle. Sé que nos tomaría muchas sesiones conocer más de esta riqueza, pero realmente es admirable el trabajo, la vocación,
la alegría que contagian todos estos integrantes de los semilleros, estudiantes, las personas de las comunidades. Bueno, creo que realmente es una experiencia increíble de la cual nos gustaría conocer mucho más. Melba, esperamos que haya otra oportunidad donde podamos entrar con más detalles en ciertos aspectos de nuestro interés. Claro que sí, tenemos una pregunta, tenemos varias preguntas, pero hay una que es para ti, Melba. ¿Cuál sería el secreto para tener tan buenos puntajes en apropiación social del conocimiento? Y sobre todo, como te decía, para mantener esa motivación de los estudiantes en temas de investigación. ¿Cuál es el secreto? ¡Oh, qué maravilla! Yo creo que cada uno viene con un propósito en la vida. El propósito de vida, digamos, el mío, ha sido que yo fui, como dice ese, acompañada de bastante amor, ya, y entonces se me nota mucho, sobre todo en esa bellecería de cachetes. ¿Qué sucede ahí con eso? Que siempre me he creído el cuento, en ese es lo primero que debe ser. Yo tengo 4 perros en mi casa, uno es fila brasilero, el otro son piglos, y la otra es una criolla, ¿ya? Entonces no podemos creer que vamos a volver el fila brasilero una criolla. Ahí comienza esa parte que se llama el autoestima. Y entonces ahí es donde ustedes deben creerse de que cualquiera que siembre cualquiera teoría de investigación le va a resultar, porque es que Colombia necesita de todo eso. ¿Ya? ¿Por qué los puntajes tan altos en apropiación social del conocimiento? Porque los convertimos en disciplina y los llevamos desde esa parte de llevar el trabajo desde el semillero al recolsi hasta llevarlo allá a convertirlo en un libro o en un artículo científico que no queda ahí guardado. No estamos interesados en los puntos, estamos interesados en que eso se convierta en un producto que sirva a los demás. Esa es la parte. Lo otro es que soy multidisciplinar y multivariada. Yo creo que de pronto eso viene en la genética. Mi bisabuelo era ingeniero de petróleo y estuvo en Colombia y no me dio los ojos verdes, ni la altura, ni lo blanco, pero sí las matemáticas como todo. Y como esas 10 inteligencias a mí me las desarrollaron perfectamente. Yo estaba en baile, estaba en deporte, estaba en el paseo, en mi casa hacían queso, hacían suero, pero íbamos a la escuela, de allá regresábamos y hacíamos deporte, jugábamos. Y entonces yo creo que eso es lo que es ser colombiano y sobre todo ser costeño. Excelente, Melba. Pues mira que con todo ese entusiasmo que tú tienes, hay personas que están preguntando cómo ingresar al semillero. ¿Es posible que más personas que están muy motivadas con este tema, que creen en estos proyectos, puedan ingresar a tu semillero? Claro que sí, todos son bienvenidos. Nosotros tenemos relaciones con Chile, con, ¿cómo se llama?, con España, con México. Quiere decir, bienvenidos todos los que quieran. Y si me quieren mandar, podemos utilizar la técnica esa japonesa o inglesa de mandar a los pelados una semana aquí. Le hacemos todo eso, el recorrido, llevarlos a Rocamadre, llevarlos a la playa, hacerle una presentación de software libre, de que juegue. Y todo eso es lo que nos hace crear estas redes, que son esas redes las que hacen crecer a las comunidades. De acuerdo, mira, y con base en eso que propones, alguien pregunta si consideras que las matemáticas ayudan a desarrollar habilidades deportivas y, por supuesto, las creativas. Yo soy matemática y les puedo decir que en softball, que fui selección Córdoba del año 1900 y pico, que eso fue el otro siglo anterior, yo era cuarto bate y era, ¿cómo se llama? La cache, ¿ya? Y entonces yo no creo que me hayan puesto ahí por maleta, ¿ya? Y después en judo estuve en la selección de la universidad y fui subcampeona nacional de judo
en categoría libre porque me pasé un kilo de 70 y nunca pude superar porque siempre he tenido más o menos el peso de 70 y de ahí para arriba. Entonces yo no puedo cambiar mi categoría y esa parte me ha demostrado que la matemática es eso. La matemática es una actividad permanente extraescolar, ¿ya? Porque si tú no tienes esa apreciación, no vas a poder realizar todo lo demás. Así es. Pues mira que nosotros ya habíamos hablado en este espacio, el Pasabocas, de cómo hacer matemáticas, estadísticas, ciencias, ingeniería, también permite tener otras facetas de la vida, deportivas, creativas, culturales, familiares. Es decir, tenemos una vocación que podemos desarrollar dentro de un proyecto de vida y tú lo has mostrado, el ejemplo que has dado ha sido excepcional, de mentoría, creo que has inspirado a muchas personas hoy aquí. Gracias, Melba, nuevamente por compartir y ser tan generosa con traernos a todos tus pupilos aquí que realmente entusiasman, se ven felices y además muy exitosos. La verdad, gracias a todos y muchos éxitos. No sé si quieras decir algo más para cerrar, Melba, sería interesante. Ah, sí, bueno, vamos a cerrar. Bueno, gracias a todos por la compañía, por el acompañamiento. Si se dan cuenta, yo estoy aquí en Sincelejo y todos mis pollos están repartidos por todas partes. Es una cosa impresionante. Hay un hijo mío que es el mayor, que se llama Heider Figueroa, que no lo quise traer porque de pronto aquí están otras experiencias y ya la experiencia de él la utilicé mucho, como dicen por ahí. Y es aquello que me dijo, mamá, ¿cuántos hijos académicos tienes? Me dijo la semana pasada, me preguntó eso. Entonces yo le dije, mijo, yo creo que unos 300, porque es que yo me los adopto. ¿Qué problema conmigo querer ser madre, no solamente de mis hijos biológicos? Y ellos se dejan adoptar. Eso es lo importante. Y entonces ese es el mensaje que le digo, que como familia podemos hacer grandes, grandes, grandes trascendencias en la vida de los niños y de los jóvenes. Y hasta luego. Melba, hasta pronto. Te queremos nuevamente aquí en nuestro Pasabocas. Sé que va a ser una oportunidad increíble de seguir conversando de este tema y de cómo podemos contagiar más vocaciones científicas, vocaciones en matemáticas, las duras, las más duras. Gracias, Melba. Y un saludo especial de Lida, quien se encuentra conectada por el YouTube y está pendiente de esta conversación. Queremos pues terminar como siempre, para quienes es la primera vez que están en este Pasabocas, comentarles que tenemos una red de profesores, estudiantes para ser profesores, padres de familia, niños. Estamos en este Pasabocas promoviendo vocaciones científicas y buscando más espacios para generar en Colombia estas iniciativas para que más niños y niñas, jóvenes, adultos, se vinculen a STEM. STEM más Co es una iniciativa de profesores universitarios que también somos del área de las ciencias. Está Lida, que es estadística, Camilo, que es biólogo, Adriana Paola, que es licenciada en física, Premio Nacional Compartir 2019, con un proyecto muy lindo de Princiencias. Y bueno, yo que soy licenciada en física y también ingeniera, pero estamos motivando para que muchas más personas se vinculen a estas iniciativas. Siempre en los Pasabocas promovemos diferentes temas. Si ustedes, los asistentes, tienen algo que contarnos, algo que compartir, este es un espacio para compartir ciencia. Entonces queremos que ustedes puedan hacer parte de esta red y nos dejen saber cuáles son sus apreciaciones sobre esto que nosotros hacemos. Voy a compartirles un momento nuestros datos para que ustedes puedan contactarnos. Como les decía, somos una red nacional, pero que gracias a esta mediación tecnológica hemos llegado a ligas internacionales, así como Melba con sus pupilos, con semilleros en todo el mundo. Y bueno, pues la idea es que si ustedes tienen acciones, estrategias, proyectos que podamos mostrar aquí, compartir para que más personas se motiven por este tema de STEM, genial. ¿Qué trabajamos? Trabajamos perspectiva de género. Melba decía muchas niñas, pero la idea es que sean cada vez más niñas
y mujeres trabajando en STEM, buscando hacer país desde las ciencias y la ingeniería. Estas oportunidades de conocimiento nos enseñan, nos forman como docentes, nos ayudan también a aprender mucho de otras experiencias y por eso es un espacio para compartir. Y el tema de las vocaciones científicas, definitivamente Colombia necesita que más niños y niñas se interesen por estos temas y por eso es nuestra iniciativa. Entre los aliados que nosotros hemos tenido gracias a estas oportunidades de compartir experiencias, pues tenemos los que ustedes ven en pantalla. Si ustedes quieren ser nuestro aliado, déjennos saber para poder hacer un vínculo especial y trabajar en proyectos conjuntos. ¿Qué tipo de proyectos? Bueno, este pasabocas que inicialmente empezó en físico, tomando cafecito, luego con el tema de la pandemia, pues nos modernizamos muchísimo y ampliamos nuestro alcance, pero la idea es que podamos hacer talleres de capacitación en colegios, universidades, generar proyectos conjuntos para fortalecer las vocaciones científicas, alianzas con entidades privadas, con la academia, con entidades públicas, para formar docentes y traer más comunidad a STEM más Code. La idea, pues, es que nos veamos en el próximo Pasabocas. Aquí están nuestros contactos para que puedan visitar nuestra página, ver la repetición de esta charla tan interesante o compartirla con otros amigos que hoy no pudieron estar, pero que quieren hacer parte de estas redes en las cuales nos encontramos trabajando. Muchas gracias a todos por su asistencia. Esperamos verlos al final de agosto en nuestro próximo Pasabocas. Melba, gracias.